Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a otra nueva guía. Vamos a seguir sacando a los héroes con los cuales podemos ganar solos en la offline. Ya hemos jugado unos cuantos. Por ejemplo, tengo una Dark Willow posición 4. Podría complementar el pick con un melee tipo CK. Buen héroe para jugar en la offlane. Transición de ítems. Echo Saber. Normalmente se me contó un Echo Saber. Hay que ver primero cuál va a ser su HC. El motivo por el cual piqueo CK es porque tengo un posición 4 de distancia. Willow. Es buen complemento CK porque es melee, ¿no? Distancia melee. Distancia 5. Melee. El HC, ¿no? Ya si estonean o no estonean, ya es cosa de ustedes. Pues parece que no está. Y la partida no va a contar. Qué buen set de CK, concha su madre. Un clásico. Ahí está. Faceless Void. Ya. Faceless Void. Silencer 5. Qué chucha mira, conchetumare. El Batrider tal vez sea medio. Esta partida es de Echo Saber. Casi siempre en su mayoría de juegos vas a terminar comprando Echo Saber porque te da buen balance entre vida y mana. BKB es muy importante por el tema del Primal Beast y el Batrider. Dos héroes que limpian copias fácilmente. Sí, sí, Echo Saber es como que la mejor opción, ¿no? La salida para nosotros, siendo CK offlane. Faceless Void y Silencer. Ambos héroes golpean fuerte. Silencer no tiene tanto control mágico. El Void tampoco. Pero si spamea poderes el Silencer, el Void spamea el salto. Yo tengo Willow 4, me gusta esa salida. Contra enemigos que spamean habilidades en la línea, me gusta jugar Magic One y 3 Iron Branch. Posteriormente traemos un Tango. Ahora, si eres medio guano y te fallas muchos creeps, te compras Hacha, dependiendo lo que necesites o cómo tú te sientas cómodo. Yo creo que voy a jugar sin Hacha. Mis primeros ítems van a ser Power Threads y voy a ir proyecto Echo Saber. Sí, de ahí asumo que voy a armar BKB desarmando Echo Saber y con la Oblivion Staff la convertiremos en Mage Slayer, así amortiguamos y reducimos el daño de Primal y Bat. Posteriormente lo mejoramos en esto y complementamos con Daga, cosas así. Es la forma correcta de jugar CK, ¿no? Recuerden que nuestra prioridad pues, son las peleas. O bueno, tener iniciativa para pelear. Ya compramos nuestra Iron Branch. Ahora viene mi tanguito. Listo. Primera habilidad, vamos a ver todavía qué necesitamos. Primal Offlane. Normalmente siempre se le va a dar al Stun. Es la mejor habilidad del nivel 1. Con esto ayudamos a desgastar al enemigo, ya sea el support o el HC. Puch 5. Ok, no era Silencer 5. Como los creeps están a la altura de la tier 1 enemiga, simplemente juega a denegar lo que puedas. Si no puedes, ya que chuch. Mucho cuidado acá con el Puch porque te va a jalar. Así que yo voy a jugar de este lado de acá. Este creep que intenta denegar el Void, hay que estar atentos para darle el último golpe. Aquí, ¡plin! Me lo llevo. Pasa ese creep. Mío, mago, mi puta madre. Aquí Void saltó, ¿se acuerdan? Empezamos a desgastar, aprovechando que el Void ha saltado. Y acuérdense que el Puch está aquí. Muy atentos. Vamos a golpear al Void porque tiene intenciones de farmear.
Ay, no, el Puch no estaba ahí. Me asustado. Jalamos agro. Jalamos agro. Acá tranquilos nomás. Juguemos a la mierda. Oh, ese push muy agresivo, bro. Voy nivel 2. Es más fuerte que yo. Push nivel 2. Es más fuerte que yo. Jalamos agro. Le damos a la tercera por temas de estabilidad. Acá vamos a golpear al Void. Y con fe, se muere el Void. Murió. Necesitamos curarnos. Vamos a golpear creeps. No vamos a pegarle al Puch. Aquí ya podemos pegarle al Puch porque está yendo por Willow. Bien. Mi primera compra ha sido un guante. Ahora, como estamos débiles, no vamos a jugar agresivos. Cuando tenemos buena vida, podemos jugar agresivos. Pero cuando tenemos poca vida, es recomendable jugar más tranquilos. Void quiere denegarme y lo que hago es golpearlo. Velocidad de ataque. Tres cargas de Magic. No le tengo miedo al Puch. Magic y Puch morirá. Uno, dos. Muerto. Más salado el Puch. Dos críticos le han caído. Ahora estamos sin mana. Sin mana no presionamos. ¿Qué me conviene comprar a la hora de mejorar mis power test? ¿Velocidad de ataque o fuerza? Yo voy a ir fuerza porque son dos héroes melee. No me conviene jugar velocidad de movimiento. Me conviene ser más tanque y más fuerte que ellos. Por eso al final vamos a comprar las botas. Ahorita solamente vamos a golpear al Void, aprovechando que estamos con buena velocidad de ataque, para sacarle críticos y molestarlo. Pero recuerden siempre rodearse de creeps para que el huevonazo del Puch no lo nos jale. Por ahí debe estar escondido. Viene mi cinturón de fuerza. Ya lo vimos al Puch, lado izquierdo. Cuando el Void quiera farmear, es ahí cuando tú lo vas a golpear. Porque va a entrar en pánico. No va a saber si farmear o escapar. Ahorita ya no le tenemos miedo al Puch. Tampoco tenemos mana, pero tampoco tenemos miedo. Solamente lo golpeamos. Nada más. No hay por qué estonear. Bien. Ya sea para farmear o para denegar, tú golpea al enemigo. Se va a comer golpes. Acá voy a golpearlo. Acá lo voy a seguir golpeando y voy a rodearme de creeps para que no se le sea, para que no sea fácil el hook del Puch. Ya tengo mis power tet, pero quiero comprar una máscara de Sobi porque me está faltando mana en esta línea. Toma tu golpe. Mío. No sé dónde está el Puch, pero tengo un poquito de miedo. Ya lo vi. Solamente no hay que estar en el ángulo para que el Puch te jale, ¿no? Bien, Willow se metió un pull, muy bien. Power Threads, máscara de Sobi. Echo Saber es mi siguiente compra, ¿no? Pero compro esto por el mana. Si Puch viene, lo matamos. Porque Willow es fuerte. Una vez más, el Puch muy salado. Le han sacado puros críticos. Siempre aprovecha los pulls para conseguir kills. Los enemigos siempre van a intentar malograrte el pull. Y es ahí cuando los vas a matar. Vamos a mejorar la Oblivion Staff. Aquí le voy a pegar al Void sin miedo. Porque nuestro héroe prácticamente se cura cuando golpea. Tenemos que abusar de nuestra habilidad pasiva.
Aquí, más cuidado a la hora de pegarle. Ay, ay, ay. Nos quitamos el agro de la tier 1. Y una vez salimos de la tier 1, ya podemos golpear otra vez. Mucho cuidado con pegarle acá al Void. Cambiamos el agro atacando a un creep aliado. Bien. Acá se puede morir el Void, ¿eh? Ya tenemos ultimate, vamos a empezar a presionar. El push debería de morir fácilmente acá. Voy a cambiar mis powers a inteligencia para que me alcance el mana. Muerto. Ya tenemos nuestro ítem. Bien, ahora aquí sin mana no podemos presionar al Void. Tiene mucha armadura por la tier 1 y regeneración de vida. Nuevamente nos calmamos. Esperamos a regenerar mana. Cuando el Void está cerca de su tier 1 es muy difícil de matar. Pero cuando está lejos es muy fácil. Por ejemplo, ahorita él se siente seguro, ¿no? Pero cuando él quiera farmear, lo voy a golpear. Quiere farmear, lo golpeo. Lo golpeo. Quiere farmear, lo golpeo. Ya. Acá va a querer farmear, lo deniego y lo golpeo. Si se confía, lo podemos matar. No tiene salto, pero tampoco tengo mana. Lo mismo. Lo golpeo. Y creo que me va a matar. ¡No! ¡Hala! Me sacó un triple bash, huevón. Ya, pues, saladazos. Nos comimos un triple bash al final y nos condenó. Fue una buena crono del Void porque fue lejos de su tier 1 y su tier 1 terminó golpeándonos, ¿no? Está bien. Las ventajas de morir es que sales full vida y full mana. Y ahora a continuar con la agresión. La tercera vamos a maxearla. Es la mejor habilidad para un CK offlane. Vamos a continuar con la presión. Nuestro objetivo es tomar la tier 1 del enemigo cuanto antes. Full crítico. Echo Saber comprado. No voy a ir por Void. Me estoy ulteando porque quiero ir por su tier 1. Cuando ese creep muera, dejo de golpear. Ignite. Cuando ese creep muera, dejo de golpear. Vuelvo a golpear. Atacamos un creep. Ya me moría. Rotación de Batrider, pero cayó la tier 1. Mis siguientes compras. La BKB es un hecho en esta partida. El Echo Saber ya lo tenemos. Mi siguiente objetivo va a ser mi BKB. Nosotros normalmente jugamos en torno a objetivos. Ahora, mientras estamos muertos, podemos contemplar la opción de hacer rotaciones dependiendo quiénes se encuentren en el mapa. Aquí, por ejemplo, sí puedo hacer una rotación, porque son enemigos que han gastado muchas habilidades. Y son fáciles de matar. La segunda se mejora. Este ítem de stats me conviene. Voy a jugar un momento acá, porque me parece que el Primal va a venir a farmear. Bueno, parece que lo asustamos. Vamos a jugar con este guardia aquí. Simplemente caminando podemos matar. Si él se va, significa que me está viendo. Sí, me están viendo. Voy a traerme un sentry. Y
Y ya me morí otra vez. Adiós, mundo. ¿Por qué me di cuenta de que me estaban viendo? Porque cuando yo me paré aquí, Silencer se detuvo. Y cuando me paré aquí, el bat empezó a venir directamente hacia mí. Ahora, en esta partida tenemos Anti-Mage y tenemos Lina. Son dos héroes netamente de farmeo. Así que tenemos que hacer la mayor cantidad de presión posible. Voy a jugar con este ítem de velocidad de movimiento. Y voy a continuar en la línea de abajo porque los enemigos están jugando muy defensivos. Quiero presionar, pero si es que no se puede, no lo voy a hacer. Voy a intentar separarlos para luego matarlos. Este sentry me lo compré para guardar esto más adelante. Este Dota va a ser muy lento, ojo, muy lento. No tenemos héroes fuertes de pelea en estos momentos. Así que si puedo defender y pelear, chévere. Pero si es que los enemigos están todos muy juntos y no tenemos los héroes para pelearles, no voy a tomar la pelea. Igual, voy a intentar siempre avanzar para hostigar e intimidar al enemigo. Sobre todo hostigar y darme cuenta dónde tiene visión. Por ejemplo, ahorita voy a ir hacia el Bat Rider. Voy a cambiarlo. Si él se va, significa que me ve. Y si no se va, significa que no tiene visión. Bien, murió. Aquí no hay visión. El Void está un poco fría en la línea, pero yo estoy ayudando a las otras líneas. El Void acaba de saltar, por si acaso. Voy a molestarlo. Bien, no tengo ulti, el sentry me lo guardé para guardar esto. Mis aliados lo que hicieron fue guardar el lado derecho, en donde yo estoy jugando. Entonces voy a jugar aquí, para que Anti-Mage lo dejen más tranquilo. No voy a comprar esta hacha. Voy a hacerle frente BKB. El TP lo tengo listo. Voy a mejorar segunda. Y miren, los enemigos empiezan a jugar en el lado derecho. Posiblemente tengan visión. Primal Beast intentando entrar. Les puedo caer por detrás. Y tengo que intentar matar siempre a los más débiles. Silencer, Puch, esa clase de héroes. Bat Rider también es un héroe débil. Me jaló a mí, pero mi copia está golpeando. Muy bien. Conseguimos un kill en el Bat Rider, que es en posición 2, es el medio. Ahora ya estamos débiles. No hay por qué irnos a la base porque nos curamos golpeando a los neutrales o cualquier creep, ¿no? La tercera está maxeadísima. Hago mucho daño y soy muy tanque. Voy a bajar esta Iron Branch. Voy a seguir farmeando esto porque no tengo dónde ir. O sea, sin mi ulti es un poco menos probable que yo mate. Estoy viendo a Batrider, estoy viendo mucho mi minimapa para ver a quién puedo matar. Parece que el Bat se ha guardeado acá, parece. Para sacarnos de la duda, voy a poner a mi Courier ahí. Y vamos a ver si podemos matar aquí al Batrider. Al medio ya no puedo defender, es inevitable esa muerte. Hay que asegurar el kill al 100%. Talento, vamos a darle a este que mejora la distancia de nuestra segunda habilidad. Y efectivamente tienen visión de ese lado. O sea, mi sentry me da visión un momento. Yo uso el courier para darme visión también. Entonces, si ellos tienen visión, van a jugar de este lado. Yo voy a jugar más calmado. Vanguard Primal.
Simplemente vamos a farmear aquí, nada más. Ya, retrocedemos, forzamos el Global Silence. Hay muchos enemigos jugando aquí porque yo los he visto por este ward. Ahora mira dónde está el bat. Se está guardeando y deguardeando otra vez. Aquí está guardeado. Sí podemos participar acá. Podemos matar fácilmente al Puch. O de preferencia al Primal, ¿no? Que es el core. Bien. Vamos a sacar el Sentry porque ahora que están muertos podemos deguardear. Yo sé que el Puch me está viendo, pero yo lo puedo matar fácilmente. Yo no voy a comprar esto. Quiero solamente esto y un par de Clarities con un TP. Este ítem no me sirve. Continuamos con el farmeo y la presión en las líneas. No sé si se dan cuenta, pero estamos creando espacio. O sea, mi medio está farmeando tranquilo. Mi HC anti-mage también está farmeando tranquilo. Ahí viene mi BKB. Voy a desarmar Echo Saber. Usamos hacha. Y tenemos BKB. Esto se convierte en Mage Slayer. Ya no tenemos el doble golpe, pero tenemos una BKB. Y el Mage Slayer también nos da mana y velocidad de ataque, ¿no? Muy aparte de las otras fortalezas, que son resistencia mágica y reducimos las habilidades del enemigo. Aquí posiblemente tenga que meter BKB, porque son muchos enemigos que me van a caer. Puta, me cagué. Ya me cagué. Debí meter BKB antes e irme, pero ya, qué chucha. Este ítem neutral me gusta por velocidad de movimiento, pero si me dan el Bambrace no me enojo. Ahora, perdimos daño, necesitamos este ítem de acá para hacer un buen focus. La daga también es una buena opción, ojo. Daga en esta partida me gusta. Sí, de hecho voy daga primero y luego voy a mejorar el orquí. La daga es para ignorar al Primal y demás héroes que no puedo matar fácilmente. Y el Orchid es para ir por cualquiera, ¿no? Crono de Boy. Boy tiene Maelstrom. Murió. Esto lo voy a vender. No me sirve. Ahora, voy a continuar jugando en la línea de abajo. ¿O no? Creo que ya puedo chocar, ¿no? A ver, Anti-Mage BF. Sí, puede ser. Puede ser, vamos a tantear. El detalle es que no tenemos daga. Entonces, no podemos entrar fácilmente en las peleas. Primal sí tiene daga. Tal vez acá podamos matarlo. Pero es posible que tengan visión ellos. ¿O qué chucha pasa? Sí, ¿ves? Ellos tenían war acá. Ya peleamos un poquito. La línea TP abajo. Yo no voy a quitarle el far. Va a ser un poco difícil anticipar a Primal porque él tiene daga. Mi iniciación es media lenta. Aparte, Primal no es mi objetivo. Yo siempre voy a estar intentando dar la cara para que me salten a mí y no a mis aliados. Pero tampoco al punto de morir tontamente, ¿no? Batrider, ¿qué tiene? Travel y Witchblade. Ok. No sé si mi enemigo tenga visión acá. Voy a poner el Courier ahí. Solo porque tengo un Sentry, ¿no? Voy a continuar con la presión abajo. Faceless Void está yendo por su BKB. Aquí puedo matar al Bat. Si es que se muestra aquí. Y no, no tiene guard. Ok. Ya, si no se muestra, tengo que avanzar. Tengo que avanzar las líneas para que mis enemigos se separen.
Puedo contestar esto porque tengo BKB y demás. Es un enemigo medio duro, así que usamos ulti. Bat tiene travel, es normal esto que está pasando, ¿no? Nosotros tal vez no tengamos una iniciación muy fuerte contra enemigos de daga. Pero tenemos el TP para contestar. Por eso muy atentos al minimap. Igual, yo tengo dos cores, ¿no? Tengo Lina, que está de daño, y tengo Anti-Mage, que también es peligroso. Busco daga porque me parece que el orden correcto para matar a los enemigos con mi héroe es yendo por los más débiles. O sea, matar al Silencer, ¿no? Primal. Global Silence. Uy, ese boy tiene BKB. Crono. No entendí esa jugada. Bueno, vamos con lo que podemos tomar. Bien. Ya tenemos daga, el bat no lo sabe. Bien. Vamos a ir a este war que donde tenemos visión. Ahorita solamente Puch y Void están vivos. Azu, ya se fue ese. Pero el Void no tiene BKB, el Void muere, yo lo alcanzo, tengo daga. Solamente tengo que ganar tiempo hasta que la Willow avance. Puta, se fue. No, se fue, huevo. Ya que chucho. Ya, vamos a esperar aquí. Capaz alguien tepea y podemos matar. Acá tengo la Willow conmigo, que está proyecto Beso. Si nadie viene, pushemos la línea inmediatamente. Acá es jugar con paciencia nomás. El Primal. Ese Primal se muere. Va a farmear esto. Se va a morir. Ya está muerto. Bueno, la Willow se fue. No va a morir. Y si muere va a ser muy lento, ¿eh? No va a morir. Ya, bueno. La Willow tepea otra línea y no conseguimos matar al Primal. Pero no importa, o sea, seguimos sacando oro, ¿no? Y niveles. Acá solo mandamos copias, me falta mucho para mi oro. Este campamento respawné en el minuto 25. O sea, cada minuto, ¿no? Primal y Batrider, Witchblade Batrider con Travel. Ya. Silencer tiene forzas, Lina tiene daga. Ok. Por aquí es medio peligroso avanzar. No quiero que me vean, por eso me doy un vueltón. Esperar nomás, pues. Porque no hay nada que hacer acá. ¿Tendrán visión acá? Parece que sí la tienen. Me da miedo entrar a visión, al acampamento enemigo, cuando ni siquiera tenemos nada de visión. Porque yo no sé si me están viendo. Ya, parece que no.
Hay que, por eso es mejor presionar líneas para que los creeps te den la visión y así te evites morir a veces. A veces. Ya estamos cerca del orquí. Ok, tienen visión. ¿Eh? En visión es muy fácil para ellos pelear, ¿no? Ultipe Willow, por favor, concha tu madre. Saca la guaracha. Todos están avanzando, yo me largo. Yo que shusha voy a avanzar. Saco la vuelta. Que la Lina lo mate porque ahorita me van a matar a mí. Ya ven, acá nosotros jugamos porque tenemos visión. ¿Qué es ese push huevo? ¿Ven qué fácil es pelear cuando tienes visión? Por eso el guardeo y el de guardeo es muy importante. Ya tenemos Orchid, este ítem, resistencia mágica y armadura. Es bueno, ¿ah? Lo voy a tomar. Ok, recapitulemos, ellos tienen visión acá. Voy a acabar mi ítem, igual con esta Orchid puedo matar ya a cualquiera que no tenga BKB. Talento, esta habilidad es buena para jalarlos con la segunda, así tienen en BKB. Voy a farmear muy tranquilo nomás. Oye, ese bat. Está loco porque, o sea, él avanza acá porque tiene visión, pero no sabe si alguien está aquí. Y pues ya lo matamos muy fácil. Acá me va a saltar el Primal, ¿no? Porque son mis copias, pues. Pero como yo soy más pendejo, mato al Puch. ¿Y silencio al Primal? No. Primal. Ah, no tiene BKB. Ya, acuérdense que el Void no tiene crono, pero acá la gastó con nosotros. Y miren dónde está el Void. Quiero quitarles este guard. Listo. Muy bien. La daga todavía nos. Obviamente nos sirve. Tal vez nos falta algo más de vida, ¿no? Tarrasque me parece bueno acá. Como nosotros somos como los tanques, Tarrasque es buena opción. Cuiras también, ¿ah? Con esto ya podemos focusear bien fuerte a cualquiera. Algo adicional, puedo jugar Shard. Y de hecho, miren, este ítem es mejor. Ahora les explico por qué. Acabo de hacer dos cambios, o sea, una compra y un cambio, ¿no? He comprado el Shard porque mejora el rango de mi stun y crea una ilusión al que enemigo que yo estoneo por unos cuantos segundos. Y me puse esto, que es 225 de daño mágico adicional cada 4 segundos. Muy bueno para focusear. Batrider ni siquiera tiene BKB. Yo me puedo meter en la cara de todos a pelear. Obviamente me va a caer una crona encima. Claro, mi trabajo es matar a uno. Mira dónde está Primal. Este Aegis debería de ser para Anti-Mage. Vi a Primal acá. Batrider no tiene BKB. Ok, nos cayó Crono, Global Silence. Ojalá me dejen meter mi BKB. Sí, estoy vivo, estoy vivo. No, estoy muerto, pero ellos están muertos también. Ya. Bueno,
Las personas, bueno, los jugadores normalmente pierden también las partidas por comprar huevadas, ¿no? La Lina hizo una compra muy mierda. O sea, la lente tenía te atraco, ¿no? Ya, bueno, quieres meter poderes de lejos. Ya, ahora explícame esto. ¿Qué chucha es esto? ¿Cuál es la finalidad de este ítem? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a daguear y qué? ¿Vas a ultear como un Shadow? ¿Sí? Ahora, miren, cuando tú tienes esto, que es una deficiencia, un problema muy grande, porque el medio, nuestro medio, es una completa caca. ¿Por qué lo digo? Porque hizo una compra muy mala. Esto lo hace automáticamente uno menos. Entonces, cuando tú tienes uno menos, o sea, un aliado que tiene muy mala compra de ítems, nunca tomes un 5-5 frontalmente. Siempre intenta separarlos. Entonces, voy a jugar esto. Voy a jugar Shadowblade. Yo no voy a tomar un 5-5 con la Lina, porque no me vale, no me suma que yo le tanquee. Es tonto. Porque si yo le tanqueo a la Lina no va a hacer nada. En cambio el Anti-Mage sí, ¿no? Porque tiene esos ítems. Bien. Yo kills así por separado, nada más. Shadowblade, no me jodas, tengo que comprar polvo. 4 polvos. Si el silencer tira algo acá, yo me meto. Vamos a cambiar esta magic. Voy a jugar con polvo. Prefiero esta, prefiero velocidad. Shadowblade, ¿no? No puedo permitir pues que el support enemigo con su Shadowblade se salve de mí. No, imposible. Yo tengo que comprar detección para matarlo. Acá yo pusheo el toque con mi stun. La copia que creo es buena para pushear. Ahora acá, paciencia, porque ya están todos vivos. Ellos van a querer tomar la siguiente pelea. Entonces voy a ser paciente. Puedo matar al Void. Así, en una lo mato. Pero el problema es que necesito verlo primero para matarlo. O sea, necesito saber que está solo. Silencer por acá. Primal también. Ok, todos están subiendo. Gastaron BKB de BAT. Ellos tienen crono. Los estoy observando ahorita. Mira, están peleando muy separados. Yo voy a meterme a interceptar. Voy a interceptar al silencer. Mira ese puyecito también, muy débil. Yo tengo detección. Y muertos, ¿no? Shadowblade. En vez de esto, este lazo de viento. O sea, lo ideal es que nosotros vayamos adelante. De preferencia siempre saltarle enemigos que están en nuestras manos matar, como supports. O si tenemos cores muy fuertes, ir adelante y matar un core fuerte también, de 5, ¿no? Pero si con esta Lina yo ni cagando voy a meterme de frente. Porque no me conviene tanquearle. Él no va a hacer el daño. Talento. 10%. Chaos Strike. Ah, mejora mi pasiva. Ah, claro, está bien. No quiero que mis copias duren más. No me sirve mucho. Batrider, Silencer, Puch vivos. El Void sale en 10 segundos. Tengo 10 segundos para matar a alguien. 7 segundos.
Ya salió el boy, cae esto y retrocedo. Me voy al cielo, adiós. Pero ya tenemos la Silver Edge. Mi siguiente compra... A ver, déjame ver. Creo que puede ser unas cuiras. Cuiras para la armadura contra el Faceless Void. Solamente tenemos 12 de armadura, parece. Quiero ordenar mi inventario. ¿Sí estará bien? Sí creo, algo así está bien para mí. Ya. Yeah. Estamos bien. Ya casi les hacemos megas. La crono no me tiene que caer a mí. Claramente me mata o me deja en coma. El Void es un puro daño. La crono mata a cualquiera. Bueno, a mí me mata. Al Antimage creo que no lo mata. Él tiene, mira, 26 de armadura. Yo tengo solo 12. Por eso quiero cuiras. Voy a ir cuiras en vez de este polvito de acá. Igual esto me sigue gustando. Sí, no hay otro mejor ítem ahorita. Flicker, boludo, ese movimiento no me parece malo. ¿Cuánto me da? 35. ¿Esto cuánto me da? 20. ¿Esto? Creo que voy a ir por la velocidad de movimiento. Me gusta la velocidad de movimiento para conseguir kills. Estoy viendo sus ítems. Nadie tiene gema, nadie tiene un sentry. Así que este guard va a seguir acá. Bat tiene BKB, pero si lo anticipo con un stun cae muy fácil. Se va, se vende, se vende. Batrider, what is sentry? Mandamos copias en pushear las líneas. El Anti-Mage tiene Hex y ellos no tienen Batrider. ¿Quieren pushear? No hay Bat, pero... ¿Pero deberíamos pushear? O sea, ellos van a meter Crono, sí o sí. No sea, no me animo a pushear. Así sean 4, no me animo a pushear. Es que el bot sale en 10 segundos. Bueno, esto cambia las cosas. Ya sabía, ya. Es que... O sea, yo no sabía que el Void se iba a regalar tanto parándose adelante. Pero en teoría está mal pushear, pues porque no debería de pasar eso, ¿no? No debería de pasar de que el Void se regale adelante. En un juego normal no debería de pasar, pero no, esto no es un juego normal. Es que es un campo muy pequeño que abarca absolutamente una crono. Entonces es muy incómodo pelear ahí. Y el Void es mucho daño. Bueno, vamos a retomar el control de esta partida. Necesito matar a los más débiles. Parece que quiere ir claramente un Aeon Disc. Ese silencer pega fuertecito nomás, ¿eh? Es que para tú ir tier 3, tienes que hacer Roshan, pues. Hacer tier 3 sin Roshan sería, pues, que tengas muchos ítems de ventaja sobre el enemigo. Y el Void está fuerte, no es que sea muy débil.
Vamos a continuar con nuestra labor de split push y vamos a marcar que queremos hacer Russian. Parece que hay intenciones de caernos. Oh, fuerza. Nah, no quiero esto. Ya, enemigos entrando en nuestra visión. Aquí vas a meterse el Primal. Escuché su habilidad. Es Russian, tenemos que hacer Russian. Y el smoke también es importante. Ese boy, yo lo puedo. Ya no. Tiene Linkens. Bien. El boy no cae con nada, tiene Linkens. Quiero ir por el bat, que es más fácil. Necesito descontar enemigos con urgencia. Bien, uno menos. El Void está en camino, ignoren Void, vayan por otros más importantes. Ya se la comió el Rubik, está bien. Ya está. ¿Se dan cuenta? Es diferente el juego. El boy tiene que meterle sí o sí la crono al Anti-Mage si quiere ganar el juego, porque el Anti-Mage no lo va a matar después. En la crono el boy puede matar al Anti-Mage, pero si él le mete la crono a un support, a la Lina que no hace ni pincho, a mí tal vez. Yo soy el segundo más importante de la partida, porque yo también hago mucho daño. Claro que un Anti-Mage creo que es más peligroso ahorita, ¿no? También está muy fuerte. Ya lo último que mejoraríamos pues sería la daga, ¿no? Y se acabó la partida. Entonces, Sekka es un muy buen héroe, claramente, se nota que es un muy buen héroe. Pero tienes que saber en qué momentos entrar a peleas, en qué orden, para quién jugar, a quién matar. Normalmente intenta priorizar siempre los más débiles. Y ya, los ítems son muy situacionales, ¿no? La guía más o menos es hasta aquí, ¿no? Echo Saber... Obviamente esa salida también es situacional. Tú compras los ítems que tú creas necesarios para tu línea, pero necesito que tengas Echo Saber, que lo transformes en BKB, que hagas Mage Slayer, que compres Daga, que mejores el Orchid, ¿no? Esta clase de ítems también es situacional. Ya tú ve, ¿no? Es tu criterio como jugador. Yo intento enseñarte lo que es, lo que fue en esta partida. Ya tú... intentarás hacer otras cosas en tu juego o capaz lo mismo y te funciona. Espero les haya gustado esta guía. Nos vemos otro día con una nueva guía. Otra vez. Adiós. Adiós. Buenas noches. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a